El arte, la comunicación y el yoga, disciplinas que aportan a las habilidades cognitivas, comunicacionales de los docentes y estudiantes de las instituciones educativas. Está con nosotros Juliana Castrillón. Ella es comunicadora de Mente Abierta para contarnos un poco sobre qué es Escuelas Conscientes. Bienvenida, Juliana. Muchas gracias por invitarnos. Bueno, Escuelas Conscientes es un proyecto de Mente Abierta Comunicaciones. Es un proyecto que lo que busca es involucrar a los niños y a los adolescentes de instituciones educativas de Medellín en sus propias vidas, en que transformen sus vidas a través de herramientas como el yoga, el arte y la comunicación. Juliana, ¿cómo nace Escuelas Conscientes? Bueno, Escuelas Conscientes nace en unas sentadas, unas conversaciones entre Alejandro Echavarría, amiga, socia, ya nos encontramos en el camino y empezamos a soñar en grande. Pues sí, creo que eso es un sueño que empezamos como en una conversación y se empezó como a concretar. Y precisamente nace porque nosotros queríamos, estamos estudiando yoga, estamos haciendo un profesorado de yoga, de Kundalini Yoga, y queríamos poder como expandir nuestra experiencia, lo que hemos encontrado, los cambios que ha generado este profesorado en nuestras vidas. Y empezamos a pensar como, hey, qué rico ir a instituciones educativas. Y en medio de estas conversaciones nos dimos cuenta que queríamos hacer algo más que ir a dar clases de yoga, sino que estas clases de yoga estuvieran enlazadas, estuvieran articuladas a programas, a objetivos del proyecto educativo institucional de las instituciones. Entonces lo que empezamos a ver fue que había un objetivo macro que era potenciar las habilidades y capacidades sociales de los estudiantes, que eso es un interés de todas las instituciones educativas, desde la parte ciudadana, de su ciudadanía, de aprender a escuchar, y vimos que a través del yoga, el arte y la comunicación se podía hacer esto. Entonces ahí fue que empezamos como a concretar el proyecto, y bueno, ha sido pues como una experiencia muy bonita porque ha ido madurando. Llevamos 6 meses trabajándole, 6 meses ajustándole la metodología, determinando cómo lo vamos a implementar. Y bueno, ya es el momento también como de empezar ya a llevarlo a las instituciones y que de verdad haya unos cambios y que se pueda de verdad involucrar a los niños, involucrar también a los agentes que están alrededor de los niños, inicialmente docentes, los rectores. Después también en la idea pues sería empezar a ir más allá a la familia, que es aprender también a conocerse, o sea, es que yo como ser humano me conozca como soy, mi cuerpo, acepte lo que tengo acá, este cuerpo físico, la mente, mis emociones, conozca mis emociones. Y realmente lo que vemos es que a través de esa articulación de esas tres técnicas, de esas tres metodologías, se logra esto. Juliana, desde Mente Abierta hablan mucho y se marca mucho el tema de instituciones educativas. ¿Qué es lo que ustedes pretenden potencializar en estas instituciones educativas desde el arte, la comunicación y el yoga? Bueno, realmente escogemos las instituciones educativas porque vemos que podemos ser un apoyo a lo que se trabaja desde las aulas. O sea, una institución educativa desde su proyecto educativo institucional, o sea, ya sea pública o privada, tienen un interés en la formación del ser y que realmente debe haber mayor énfasis en esa formación del ser. Entonces, por eso es que nosotros desde Mente Abierta con el proyecto Escuelas Conscientes, lo que queremos es que apoyar al docente, apoyar a la institución desde nuestro saber para que se pueda potenciar precisamente todas estas habilidades y capacidades de los niños y los adolescentes. ¿Qué es lo que pasa ahí? Es que nosotros, por ejemplo, veíamos algo que es muy importante. O sea, en la institución ya tiene el público ahí, ya tiene los niños, tiene los adolescentes. ¿El reto de nosotros cuál es? Es lograr que de verdad sí se involucren. O sea, que ellos sientan esa conexión que, por ejemplo, nosotros sentimos en el caso del yoga, que es solamente una de las partes de la metodología, pero que realmente es como el centro. El reto nuestro es eso, involucrarlos. Entonces tenemos que utilizar otro tipo de herramientas para que ellos aprendan a conectarse con ellos mismos, a cuidarse, a cuidar del otro. Y eso lo hacen las instituciones. Nosotros nos vemos como un apoyo.
Y una de las cosas que veíamos y que teníamos muy claro desde el principio es que hay, a veces hay unas responsabilidades como que se les tiran o a la institución educativa o se le tira a la familia, es como que usted es responsable de eso, pero realmente convivimos en una sociedad, entonces todos somos responsables y ahí ese es un punto de partida súper importante. O sea, si yo veo a un niño tirando una basura en la calle, con el mayor amor del mundo yo podría decirle, mira, acá hay una caneca, pues porque es que esto, todo esto es de nosotros, o sea, todos hacemos parte de esto, o sea, yo no estoy sola, o sea, soy yo, está el otro y está el entorno. Entonces también es como, hey, esa es responsabilidad de todos, que contribuyamos a esto, a la formación del ser. Esa es nuestra gran apuesta. Y ahora en Negocios en tu Mundo está con nosotros Alejandra Chavarría, ella es directora de comunicaciones de Mente Abierta. Alejandra, ¿cómo estas técnicas potencializan estas nuevas habilidades en las instituciones educativas? Jessica, a ustedes muchas gracias por la invitación. Y nosotras, cuando entramos en ese mundo de conversaciones para construir este proyecto, pensábamos cómo realmente lográbamos generar esas transformaciones, que no solamente fueran a nivel físico, sino que también fueran a nivel emocional, al nivel de pensamiento, al nivel de capacidades de conocimiento. Y vimos que realmente arte, yoga y comunicación, con las diferentes técnicas que eso implica, el yoga desde las asanas, desde los movimientos, desde la respiración, desde la meditación, el arte desde la pintura, el teatro, la danza, la improvisación, la comunicación desde cómo me comunico bajo la mirada, bajo el diálogo, bajo la sola presencia, todo eso combinado permitía realmente generar esa transformación. ¿Y transformaciones en qué tipo? En cómo ellos se concentran, cómo los chicos y las chicas empiezan a concentrarse, cómo empiezan a generar nuevos comportamientos de forma consciente, cómo empiezan a generar preguntas que realmente los acerquen a esas pasiones, a esos gustos, a esas habilidades, que generen en ellos una presencia física más firme, más segura, ¿cierto? Que permita movilizar toda su capacidad cognitiva, que los lleve a tomar decisiones desde su postura como ser, pero también conscientes de que hacen parte de un todo. Todo eso que en realidad en las instituciones educativas no se hace tanto énfasis porque estamos en las materias, en el currículo, pendiente de muchas cosas que hacen parte de su quehacer, pero que también si se integran estas otras herramientas, generan unas habilidades mucho más fuertes en lo que es el ser en su parte completa, que es cuerpo, mente y un movimiento de emociones, de energía, que también hace parte de lo que somos como seres humanos. Alejandra, ¿cómo el arte, la comunicación y el yoga permite que los jóvenes puedan transformar sus vidas? Es muy significativo cuando se empieza a explorar el cuerpo, la mente y las emociones de forma distinta. Y eso es lo que hacemos a través del trabajo con yoga, con arte y comunicación. Cuando el niño y la niña empiezan a explorar hacia a través del juego, a través de otro tipo de movimientos, cuando nos vamos adentrando a lo que es la respiración, cuando vamos haciendo conciencia de lo importante que es partir desde adentro hacia afuera, un montón de cosas que tienen estas técnicas, ahí empieza a tomarse un empoderamiento y un rol fundamental en lo que es la construcción de mi vida como ser humano. Es decir, ellos empiezan a tomarse la posición de que toda mi vida es lo que yo construyo, y lo construyo porque ya tengo conciencia de mi plano corporal, de lo que es mi mente, de lo que significan mis pensamientos, de dónde parten, de dónde surgen mis emociones. Entonces, cuando ellos acceden a toda esa información que está en ellos y que la exploran a través de esas diferentes técnicas, ellos empiezan a apropiarse de forma tal que ya saben por dónde caminar, qué elegir, qué decidir y cómo en esa vida personal empiezan a integrar a lo otro en sociedad. Eso es bellísimo, eso es transformacional. Por eso las tres cositas van muy bien atadas en esa metodología que hemos venido desarrollando y que finalmente bajo la apertura de estos chicos y chicas, ahí se hace el proceso transformacional. Alejandra, ¿quiénes pueden hacer parte de estas nuevas iniciativas? Este proyecto lo pueden apoyar instituciones educativas, tanto públicas y privadas, así como organizaciones que estén en procesos educativos.
Lo valioso también de Escuelas Conscientes es que además de trabajar con el público de chicos y chicas, de los estudiantes, también estamos trabajando con docentes, porque sabemos que un docente empoderado, que un docente que trabaje y que fortalezca su rol, tanto de profesor como de ser, también aporta a que en las aulas, en el proceso formativo, se generen este tipo de transformaciones. Muchas gracias a Mente Abierta por estar acá con nosotros en Negocios, contándonos un poco sobre cuáles son estas transformaciones que se vienen generando en el ser desde el arte, la comunicación y el yoga. No, a ustedes muchas gracias. Para nosotras es muy significativo estar acá porque Escuelas Conscientes es un proyecto que acaba de surgir. Y como acaba de surgir, nosotras sabemos que lo vamos a terminar reconstruyendo, adaptando, reformulando con los aportes de todos y todas. Por eso aquí está la apertura de encontrarnos, tomarnos un café, conversar, que nos envíen correos, todo. Si tienen un interés en alguna de estas técnicas en lo que es Escuelas Conscientes, nosotras estamos abiertas a recibirlo porque esto es de todos para todos. Entonces nos siguen en nuestras redes sociales, nos escriben al correo menteabiertadigital@gmail.com y ahí generamos esos cruces de conocimiento que son muy valiosos. Muchísimas gracias. Este es Negocios, inspiración para la acción.